Joe, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí, vamos. Señoras y señores, a esta hora comienza el Late Night Show de Pangea FM, de noche con Calcaño. Entretenimiento, humor, temas de actualidad, invitados y buena música. Y ahora con ustedes, su anfitrión, John Calcaño. Buenas noches, Joe. Buenas noches, mis queridos Radio Escucha. Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio semanal de noche con este su servidor Calcaño y por supuesto con quien siempre me acompaña, con el señorito Giancarlo Falco. Giancarlo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por el remiendo, mijo. Bien. Pasando este resfrío tan aburrido. Sí, entonces, ¿cómo estuvo la semana? ¿Tuviste enfermo toda la semana, Giancarlo? No, eso es una era como de 3 días. Y sentí como un cambio brusco de temperatura. Yo pienso que es eso. Ah, ok. No te dicen los pacientes, ¿cómo se enferma usted, doctor? Porque la gente no cree que somos humanos. Eso mismo. Señores, nosotros nos enfermamos, nos cansamos, también vamos al baño. Por si las moscas. Nos pasa igual que a todo el mundo. Y esa otra voz que escuchan acá en la cabina el día de hoy es nuestro invitado, que se trata del doctor Michael Mayer. Y bueno, por acá se los pongo a quienes están viendo la pantalla. Ahí está Michael acompañándonos el día de hoy. A Michael no le sale la melena. Estamos teniendo un problema con estas cámaras de acá del día de hoy. Bueno, el doctor Michael es psicoterapeuta, es un coach, entre otras cosas. Además es cardiólogo, es un investigador, es el novio de la madrina, es cuarto bate, pega botones. Creo que hablaste con mi madre, ¿no? Bienvenido, menos mal que no con mi abuela. Bienvenido a De Noche con Calcaño. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Todo bien? ¿Todo preparado? Todo fantástico, feliz de estar acá y de contar lo que voy a hacer este domingo. Perfecto. Y tú me dices cuando cuento que el taller que empiezo el domingo 24, claro, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, bueno, ya lo estoy diciendo todo. Exactamente. Pero vamos a volver sobre se acabó. Seguro. El programa, no, mentira. Ya dentro de poquito vamos a conversar un poco más de qué se trata ese taller y todas esas cosas. Exactamente. Al igual que todos los jueves, vamos a tener nuestras notas curiosas, algún dato de salud con Giancarlo Falco, también tenemos a nuestro invitado del día de hoy y por supuesto también buena música. Antes de continuar, le quiero dar un saludo a la producción general de la emisora, al señor Randy Walls, y por supuesto al director de la misma, el señor Edgar Paredes. Y aquí estamos hoy más contentos que Chino en Perrera porque queremos que esto salga chévere. Tenemos un buen invitado, así que esto tiene que salir bien, ¿verdad? Eso de Chino en Perrera sonó feo. ¿Verdad? Sonó feo, sí, imagínate ya qué contento el Chino en Perrera. Creo que fue en Hong Kong, I don't know. Ajá. Ya bloquearon eso, ya pusieron como que no. ¿Qué? Consuman, bueno, perro y gato. Qué bueno, qué bueno. No existe en todo China, pero creo que en algunas ciudades estás importante. Me parece muy bien, porque qué animalitos más nobles para estar haciéndole esas cosas, ¿verdad? Es que pesado. Bueno, queríamos parar de consumir tanta carne, de cualquiera que sea. Bueno, ya eso es otro tema, Giancarlo Falco. No me mire rayado, yo estoy hablando de consumo. Bueno, señorito, vámonos a un tema. Vamos a traer este tema que se llama Traigo una pena, de Franco De Vita, para arrancar la noche. Y enseguida volvemos con nuestro invitado, Notas Curiosas y más. Así que escúchenlo, Traigo una pena. Traigo una pena, penita, pena. Hola.
Y eso fue Traigo una pena de Franco De Vita. Un tema allí para arrancar el día y, bueno, mejor dicho, la noche. Esperando que usted le haya agradado. Y bueno, señores, mañana viernes el Morning Shot arranca a las 9 de la mañana con mi pana, el señorito Frank Bonilla. Después seguido a las 11 de la mañana con Para Ti, con Eluz Peraza. Combinación con Humberto García Molina de 2 de la tarde a 4 de la tarde, seguido de nuestro noticiero Pangía en la voz de Edgar Paredes y Eduardo Zapene. Luego Rumores con Carla Navarrete, Carlos Celemín y Ariane, y cerrando el día con Fiestón Colombiano con el señor Jerry Blanco. Así que tienen bastante programación para mañana viernes. Esto es todos los viernes. Esperando siempre que nos acompañe con toda nuestra programación, más de 80 locutores, muchos programas acá para todos los gustos. Y bueno, señores, regresando acá con este programa del día de hoy, tenemos al doctor Michael Mayer. ¿Y por qué no dejamos que el doctor Michael Mayer nos hable un poquito de él? Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, muy amable. Un gusto de estar con ustedes aquí esta noche. Bienvenido. El gusto de es nuestro. Ok. Después de 15 años de ejercer cardiología invasiva hacia toda la parte de hemodinámica, cateterismo, fui uno de los primeros implantando stents en Argentina. Oh, okay. Bueno, tenía un PhD en psicología, conocí una doctora argentina, pero que vivió muchos años acá. Y apareció con estas técnicas de seminarios, de talleres vivenciales para mucha gente. Yo asistí a uno en un momento muy difícil de mi vida, con un divorcio, todo el divorcio traumático hasta que uno lo pasó. Okay. Sí, claro. Y bueno, empecé a trabajar con ella, nos enamoramos y cumplí el sueño de todo niño, me casé con la maestra. Y bueno, con ella me transformé en lo que soy ahora, porque si bien de cardiología y de psicología uno tiene mucha experiencia, la práctica con una pionera de todas estas técnicas me sirvió muchísimo y yo continúo haciéndolo. ¿Y usted reside acá en los Estados Unidos? Sí, yo llegué en el 96 aquí, viví 17 años en New York y hace 6 años, un poco menos de 6 años que nos vinimos a Miami. Okay. Y rearmando todo el equipo nuevamente en los últimos 2 años y lanzando todos los seminarios porque mi compañera de vida ya no está más. Oh. Entonces, okay. Lamento. Tengo la obligación, además es mi pasión este trabajo, de seguir haciéndolo. Y ahora estoy, una de las áreas que abarco es lo que antes se llamaba regresión a vidas pasadas. Okay. Que gracias a investigaciones científicas muy modernas, ahora se puede hablar desde el punto de vista científico. Hay comprobaciones y ya es un método que está incorporado al arsenal médico psicológico en todo el mundo. Por supuesto que todavía hay escépticos, gente que no lo acepta. Además, si da soluciones rápidas, le estamos quitando mucho trabajo a los que trabajan por muchas horas y muchos años con eso. Uh-huh. Pero bueno, pero lo bueno es que esta es una técnica comprobada. Nosotros la presentamos mucho tiempo en la American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología. Uh-huh. Y podemos dar soluciones rápidas, duraderas, sobre todo aquellos casos donde las cosas se repiten y no fueron solucionadas con otro método. Ejemplos de esto, bueno, divorcios, separaciones, falta de establecer relaciones personales estables, problemas con dinero, cuando esa gente está por concretar un negocio y a último momento se desarma y nunca pueden, o bancarrotas, esas cosas que tratamos, ponemos mucho esfuerzo y decimos, esta es la última vez que me va a suceder, y vuelve a suceder. Y entonces cuando hacemos una regresión, esto puede ayudar a que este tipo de cosas no sucedan más, o sea, es conseguir el meollo del asunto, desde que consigues la raíz. El punto es que con regresión uno puede llegar muy rápido a la raíz, uh-huh, del problema, y cuando tú eliminas la raíz del problema, uh-huh, el problema desapareció. Desapareció. O sea, okay, no estamos tratando un dolor superficial que es solo el comportamiento. Estamos tratando lo que originó, lo que creó ese comportamiento que me llevó al fracaso a cualquier nivel físico, emocional, mental, económico, espiritual. Ahora, si hablo muy rápido, me dice. No, escucha. No, está bien. Yo quiero escuchar, yo quiero hacer un énfasis aquí importantísimo. Uh-huh. Porque nosotros, doctor, hemos estado hablando de esto desde que yo estoy en este programa, se ha hablado, y me imagino que antes se ha hablado de este tema que estás tocando tú. Uh-huh. Pero que lo digas con todo el background educacional que tú tienes. Gracias. Le da un peso. Gracias. Porque tenemos personalidades casi que opuestas. ¿Sí? El señor es bien puesto, bien decente, bien correcto. Uh-huh. ¿Eh? Con tu background. Y yo hago a veces muchas payasadas. Pero
¿cómo yo proyecto la información? No lo digo. De pronto, que lo oigan de él es maravilloso. Porque es que la gente que ya está afuera tiene diferentes niveles educacionales. Uh-huh. Entonces, tan lindo, me parece. Yo estoy fascinado de escucharlo porque él es una autoridad en medicina, uh-huh. pero no solo en medicina, siendo cardiólogo, pero también en el aspecto psicológico, mental, emocional de lo que está tocando y lo dijo, espiritual. Te agradezco que digas esto y hay un elemento que quiero que los oyentes lo tengan en cuenta. Cuando uno necesita una cirugía, siempre pide recomendación y busca el mismo cirujano. Uh-huh. ¿Por qué no lo mismo en el área mental? Uh-huh. O en el área sentimental. Uh-huh. O incluso en el área económica. Uh-huh. Cualquiera que tiene un negocio siempre va a llamar al CPA o a un experto en finanzas para que lo aconseje. Uh-huh. ¿Por qué no en estas áreas? ¿No es cierto? Uh-huh. En el área mental. No nos podemos entregar fácilmente a cualquier persona que por hablar bien y presentar las cosas. Y por ahí tiene buena intención también, claro. Pero, exacto, no tiene la experiencia. Pero no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento correcto. Y regresión a vidas pasadas es algo muy delicado, porque como uno está trabajando con emociones muy, muy profundas que ni siquiera conocemos, es como abrir una herida, uh-huh. y tú no puedes dejarlo irse con la herida abierta, porque seguro va a repetir eso, y a lo mejor peor. Ahora, déjame interrumpirlo un momentito e ir un poquito más atrás. Doctor Mayer, usted me dijo nos mencionó de que hay pruebas científicas, uh-huh. de que esto es, de que existe, de que es real. Sí, señor. ¿Podríamos mencionar algo algo? Fantástico lo que dices. Y lo más contundente es porque, como esto es un trabajo en almas, tienes que creer en almas. Y hay gente y religiones que no creen en vidas pasadas, yo digo que lo tomen como un ejercicio de fantasía. Okay. Ay, qué bien. Porque los va a ayudar igual. Sí, pues, es lo mismo que el que va a acupuntura, a la oficina, lugar, sí. ¿No está, es cierto? Así es. Y yo no creo que eso me haga nada. Mira, inténtalo, por ahí te ayuda. O sea, abre tu mente, claro. Da la oportunidad y acepta que algo que no, con lo que no crees, te puede ayudar. Okay. Lo mismo con la homeopatía. Bueno, pero con la homeopatía yo tengo algo muy, muy serio, que es si la homeopatía hubiera rendido económicamente mucho, claro, la otra medicina no hubiera triunfado. No hubiera triunfado jamás. ¿No es cierto? Sí, claro. Sí, eso es algo que Giancarlo, yo creo que lo dice acá repetidamente. Pero vamos a tu pregunta. Uh-huh. Dentro de todo el método de regresiones se trabaja mucho en memoria celular y se ha demostrado que todas nuestras células tienen memoria, no solamente nuestro cerebro. Qué hermoso. Y resulta que vieron una niña, el ejemplo con que el que empezó toda esta investigación, uh-huh. una niña de 8 años recibe un corazón, le donan un corazón, uh-huh. y cuando le dan de alta del hospital va a la casa y empieza con pesadillas repetitivas, toda la noche lo mismo. Entonces la madre preocupada la lleva a lo del psicólogo, el psicólogo no sabe lo que hacer, después también va a lo del psiquiatra, no sabe lo que hacer, van a lo del cirujano y el cirujano, señores, yo soy como mecánico, no tengo idea de lo que es la parte de sueños, lo emocional, lo mental. Pero creo que hay una posibilidad. ¿Por qué no abrimos la historia clínica del donante? Y veamos qué pasa. Abren la historia clínica del donante. Había sido una niña. Bueno, la niña que soñaba describió las ropas de la niña que mataron. Uh-huh. Describió al asesino, el alma y el arma con la que mataron y las últimas palabras de la niña. Y este aquí, que con esa descripción pudieron encarcelar, atrapar al asesino. Entonces, wow, ¿esto qué es? Yo presto un corazón o pongo un corazón en otra persona y esa persona recuerda todo. Bueno, entonces ahí empezó una cadena de investigación y se vio que el 99% de casos trasplantados de corazón y pulmón, tienen memorias del donante, de la persona fallecida. Wow. Un par de ejemplos más porque son fantásticos. Generalmente cuento los mismos ejemplos porque son los más claros. Okay. Una niña de 17 años, vegetariana, uh-huh. sumamente atlética, recibe un corazón después de una miocardiopatía, después de una enfermedad crónica de corazón, y empieza a tener antojos y de comer todo el día Kentucky Fried Chicken. ¡Qué belleza! Abren la historia, la misma historia. Abren la historia clínica del donante y era un adicto a Kentucky Fried Chicken, y el día de que murió en el accidente de su motocicleta tenía el leftover, la sobra de comida en su chaqueta. Wow. Dos casos más. Trader del Stock Exchange de New York. Se imaginan el estrés de esa persona, ¿no? Uh-huh. Recibe 40 años, recibe el corazón
tiene ganas de cocinar, de quedarse en casa, de salir de compras, abren la historia de Clínica del Donante. Era una mujer muy family oriented, muy familiera, uh-huh. y que no hacía más que cocinar, ir de compras y cuidar a la familia. Ojo, no es que el trader, este hombre se transforma. Simplemente tiene esos deseos y eso así. Él volvió, él entendió lo que fue, entonces no tuvo más eso, pero por lo menos recordaba. Uh-huh. Y un caso que me pone siempre la piel de gallina, porque acá sí se ve lo espiritual y lo médico, lo clínico, lo psicológico. Un niño de 5 años del mismo caso recibe un corazón y el primer día, el primer domingo, va con los padres a la iglesia, esta mega church, uh-huh. ¿no? 2.000, 3.000 personas. Llegan a la puerta y el nene dice, papi, ya vuelvo. Va caminando, se sienta en la falda de otro hombre y le dice, quédate tranquilo, está todo bien. Se imagina que ninguna de las dos familias pudo rezar. Este porque dejó aire al hijo y el otro porque recibe un niño que le dice, papi, está todo bien. Algo de locos. Termina la misa, se juntan y el hombre dice, ¿qué es lo que vino a decirme su hijo? Recién murió un hijo mío y... Wow. El hijo de este hombre, el que había sido donante. Wow. Entonces... ¿Cómo se sabe cuál es la conexión médico-espiritual, la conexión etérea? Uh-huh. No sé, uh-huh. pero existe. Y si existe, y es para bien, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no utilizarlo? Es lo mismo que en tus áreas. Sí, claro, okay. Es que ese es el punto. La tecnología nos va llevando más y más profundamente en el conocer de todo esto. Uh-huh. Antes la tecnología era más burda, por decirlo de esa manera, y ahorita la tecnología es mucho más sofisticada y puede llegar a niveles mucho más íntimos de la naturaleza humana. Y por ahí dice, no sé si es una frase, es que dice que la tecnología y la ciencia va a demostrar la existencia de Dios. Por ahí dicen. Pero sabes que siempre discuto lo mismo. Ajá. La ciencia es muy buena, ajá. pero es un invento humano. Sí. Uh-huh. Lo inventamos para explicar cosas. ¿Para qué lo tenemos que explicar? Existe. Uh-huh. Uh-huh. Ok, es interesante. Claro. Pero en el fondo, uh-huh. para que el científico pueda demostrar, porque todavía no se llegó al infinitésimo detalle de la creación, uh-huh. ¿cierto? Ni siquiera han visto muchos átomos que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Se habla de la teoría atómica. En ese punto necesitan un quantum leap, necesitan un poco de fe para creer en claro. lo que ellos dicen. Uh-huh. Para poder seguir adelante. Para poder eso. Seguir adelante y explicarlo, porque hay un punto donde ni ellos lo tienen claro. Exacto. Es lindo, porque cuando descubres algo se aparecen 200 preguntas más o 500, yo no sé, ya es exponencial. Uh-huh. Bueno, pero es la realidad. Pero yendo de nuevo al tema entonces de las regresiones, que es lo que usted va a hacer, doctor, este domingo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, más o menos a grosso modo, ¿qué vamos a poder ver en ese...? En el taller primero explico la teoría de regresiones, el apoyo con elementos científicos, quiénes fueron políticos, gente conocida históricamente, que creían eso. Por ejemplo, Henry Ford creía en eso, el general Patton, americano, creía en eso. Hay comprobaciones, no científicas, pero sociales, donde Houdini, o sea, David Copperfield es la reencarnación de Houdini. Wow. Uh-huh. ¿Ok? No importa. Okay. No importa. Lo bueno es que sirve. Entonces, yo comienzo explicando eso, explico la diferencia entre memoria e imaginación, porque la gente dice, uy, ¿y si es mi imaginación y no es cierto? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. Hazla y te la contesto. Sí, o sea, cuando te están haciendo una regresión, ¿cómo bueno, tú o sea, sabes que todo eso que tú estás... Nosotros hemos peleado eso, ¿viste? Aquí lo ajá. hemos peleado. Habla. ¿Cómo sabes tú que simplemente no es tu mente que está inventando algo? Bueno, primeramente yo creo que la mente, si bien es ilimitada, no inventa por el hecho, no imagina o inventa por el hecho de hacerlo. Uh-huh. Siempre tenemos algún motorcito ahí o algún dato que ha venido, pero no importa. Imaginación es aquello que tenemos que crear, que tenemos que formar de la nada, uh-huh. y no tiene certeza. En cambio, memoria sí tiene certeza. Por ejemplo, ¿qué desayunaste esta mañana? Esta mañana no desayuné. ¿Qué cenaste? No he cenado. No sé solamente. Bueno, ¿cuándo fue tu última comida? Come on, colabora. Tú eres el conductor. Al mediodía comí, sí. Ok, ¿qué comiste? Una deliciosa carne estofada que hizo mi esposa. ¿Por qué dices que fue deliciosa? Porque estaba rica. Descríbelo, ¿por qué rico? Bueno, porque el sabor que tenía cuando lo ponía allí en mi boca fantástico. Estaba fantástico, la combinación de los vegetales. O sea, ¿tienes y todas alguna esas duda cosas? De lo que comiste? No, para sabor, nada. Para nada. Dime, ¿qué vas a cenar mañana? No tengo la menor idea. Pero suponte que eliges algo. ¿Qué ajá. te gustaría cenar? Mañana, no sé, de pronto la misma comida porque la tengo fresca en mi memoria ahorita o algo diferente. Pero pescado. Vas a, pero
Imagínate que lo estás comiendo. ¿Tiene el mismo sabor que lo de ayer? Si me lo imagino, probablemente. Probablemente. Ya no estás seguro. Y esa es la realidad. Cuando los hago regresar sin hipnosis, simplemente una relajación, y necesito que estén despiertos, con los ojos cerrados, pero activos, porque el movimiento físico activa la memoria celular. Yo los guío y les hago muchísimas preguntas: la hora, la temperatura, cómo es el cuerpo, que esto y que el otro. Y empiezan a traer información de las cosas que quieren solucionar en este momento, que pasaron anteriormente, temprano en esta vida o presuntamente en otra vida. Y entonces repiten una situación y yo trabajo en esa situación, lo llevo un poco antes a reescribir la historia en el momento que tomaron una mala decisión. Por ejemplo, un hombre que estaba en una pelea y decide desenvainar la espada, 100 años o, y pelear. Digo, ve antes y dime qué pasó. Analizo el caso, evita la pelea donde te mataron o evita la pelea donde te hirieron. Por eso hasta el día de hoy en la vida presente tienes mal un brazo, suponiendo. ¿Okay? O sea, además voy a interrumpir. Please. Porque yo he estado en ese tipo de terapias, ¿sí? Y yo he tenido dolores físicos que responden a lo que tú estás hablando en ese momento. Entonces es una opinión personal, de una vivencia personal. Y para mí es súper claro, ¿no? Entonces, y además lo interesante es que cuando entendí el proceso anterior, el problema físico mejoró. Absolutamente. O el dolor desapareció. Si se hace bien, desaparece. Sí. Es impresionante eso. Y automático. Automático. Sí. Entonces, este es como cuando eliminas un file de tu computadora. Tú lo borras y lo reemplazas con otro. Entonces, si yo borro ese file de ahí, esa mala decisión, y la reemplazo por una buena decisión que le va a salvar la vida, que lo va a curar, que lo va a relacionar a la gente, automáticamente actúa esto en esta vida. Y un ejemplo que tengo clásico: una odontóloga amiga viene a consultarme y me dice, hace unos meses que tengo un dolor, no puedo trabajar, y mi trabajo es manual, ¿es cierto? Digo, bueno, ya fue a todos los médicos, todas las especialidades, nada la ayudaba, seguía con dolor. Y ya estaba con esos narcóticos pesados, ¿no es cierto? Sí. Pesados, oxicodón y todo eso. Ok. Le hago la regresión. Lo que ella describía acá, que hace unos meses comenzó a hacer un trabajo con un hombre que le propuso hacerse socio y manejarle la oficina dental. Después de eso le vino el dolor. Ok. Bueno, perfecto. Esa era la situación actual, lo más notorio. La llevo una vida, solamente unos 100 años atrás, donde ella un hombre le propone hacer un trabajo, y como el trabajo no salía y ella estaba en duda, hubo una pelea y él la atacó y la apuñaló el hombro derecho. ¡Wow, qué fuerte! Y dije, ok, basta, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Toma el teléfono. Tomó el teléfono y dijo, llama a ese hombre, ¿para qué? Tú lo llamas. Llamó al hombre y dice, ahora dile que no lo quieres ver más, que no vas a hacer ningún negocio con él. Y el asunto se arregló. ¿Te imaginas que si no hubiera hecho eso, estaría sin trabajar, a lo mejor estaría en disability, y seguro con mucho dolor? Y el negocio no hubiera funcionado ni por tal vez no hubiera funcionado. No, hubiera ido mal, le hubiera ido peor. Yo una vez escuché un caso, pero este caso, si mal no recuerdo, viene de cienciología. Ellos también creo que hacen este tipo de creo que hacen un tipo de regresiones y cosas así. Escuché un caso que creo que, si mal no recuerdo, me lo contó mi padre. Esto sucedió de un señor con un dolor horrible en el hombro, pero la cuestión se estaba poniendo que era insoportable, y esta persona era ciencióloga y le hacen una regresión. Estoy echando el cuento a millón. Y él descubre que en una vida pasada se había muerto en un velero al cual se le había desprendido el mástil y le había caído en el hombro y se lo había partido, lo tiró al mar y se murió ahogado. Ajá. Cuando él logra cognitar, cuando él logra llegar a ese hecho, los dolores, mi hermano, se fueron, pues. O sea, bueno, tengo otros dos. Sí, perdón. Mi pregunta es, ¿necesitamos sustituir el recuerdo o simplemente conocer ese recuerdo? No es, primero no es el recuerdo, es un hecho. El hecho, pues. Reconocerlo. Y segundo, no es sustituir, es reemplazarlo por uno que produce bienestar, unión y felicidad. Ok. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es, en la vida actual, ¿ok? Un niño está en la casa, viene el padre,
después de trabajar, entra y no está la comida, golpea la mesa, se pone nervioso. Entonces la madre se asusta, va volando, vuelve con comida. Entonces el niño, hasta los 7, 8 años, ajá, violencia, beneficio de comida. Violencia y lo alimentan a mi papá. Adivina qué va a hacer el niño. La misma cosa. El año de conquista para la chica, para la novia, va a ser tranquilo, nunca va a reaccionar de esta forma. Hasta que empiecen en una rutina, le empieza con violencia, con el peligro de que lo incrementa. Va a ser violencia verbal, pasa a violencia física. Entonces, yo lo llevo a ese momento, a los 5 o 7 años, cuando él veía al padre golpear la mesa, es decir, ¿cómo puedes obtener el beneficio sin violencia? Le hago reescribir en ese momento. El método es sencillo, pero la gente tiene que hacerlo. Y tiene que estar guiado por alguien, porque la violencia es tan seria como muchas otras cosas. Y es una de las grandes causas de violencia familiar, es una de las grandes causas de bullying, incluso de bystanders, de ser observadores pasivos. Para no meterse, porque podrían reaccionar, la persona tampoco interviene para ayudar a nadie. Okay. ¿Entiendes lo que digo? O sea que no es... Es realmente reemplazarlo por una que produzca el efecto, el mismo efecto, pero de otra forma. En eso de violencia, pero hay muchas otras cosas. Porque claro, nosotros, por cada cosa, hacemos una creencia, se llama creencia fija, y varias creencias forman un patrón de conducta. Entonces, tenemos tantas creencias como parpadeo. Por ejemplo, el modo que nosotros criticamos o observamos a otra persona son creencias. Uy, tú no tienes corbata. Uy, estos que no usan corbata no son elegantes. Eso es una creencia mía. El criticismo está basado en las creencias de una persona. Claro. Porque cuando estamos señalando a otra persona y pensamos, decimos cómo es o cómo debería ser, es respecto a lo que yo pienso. Claro, estamos jugando a nuestro punto de vista. Y lo que hago siempre es, le pido al público en un taller, todos me señalan. Entonces, ok, busquen una cosa buena y una cosa mala. Generalmente dicen... Lo bueno, que es la facilidad de palabras. Y lo malo, el pelo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo eres tú con la palabra? Uy, yo tengo unos problemas de hablar terribles y soy tímido para hablar. Por eso, tú no puedes ver algo que tú no tengas. ¿Y qué pasa con el cabello? Uy, yo tengo mucho cabello y yo soy pelado. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no sé qué hacer con tanto cabello. Okay. Dicen, no me puedo peinar, no me alcanza el fijador, no me alcanza el condicionador, me cobran el triple cada vez que voy al beauty salon. Nadie puede ver en el otro lo que no tenga en sí mismo. Claro. De igual o de distinto. El punto es que eso está basado en las creencias. Bueno. Bueno, vamos a hacer algo. Vámonos a un cortecito musical rapidito. Con mucho gusto. Y enseguida volvemos con un poco más. Les voy a tener una notita curiosa cuando regresemos y ya luego seguimos conversando un poco más. Dale. Y usted siga tosiendo ahí, compañero. Eso se le está pasando para el otro pulmón ya. Vamos a escuchar esto. Don't Stop Me Now de Queen. Mirna, mi amor, ¿cómo vas? John Charles. Bueno. How are you? Brad, how are you? Hola, Sonia, la reina, ¿Qué voz? ¿Por qué tan fuerte la música? ¿Por qué tan fuerte la música? Para que bailo por ahí. Jackie, how are you, mi amor? ¿Cómo estás? Micrófono, abierto.
Y eso fue de Queen, Don't Stop Me Now. Un tema muy bonito, muy bonito. Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Les tengo aquí, antes de continuar con nuestra interesante conversación con el doctor Mayer, vamos a hablar de un par de notitas curiosas que tengo por acá. Tenía más, pero me voy a reducir a dos solamente para que tengamos tiempo de seguir conversando con el doctor. Bueno, en esta nota curiosa tengo el hotel más barato de Japón que cobra solamente $1 por noche, si no te importa tu privacidad. ¿En qué? ¿Ah? Ahora otra vez, ¿en Japón? ¿En qué ciudad? En Japón, el hotel más barato de Japón cobra solamente $1 por noche. Y no es Tokio, me imagino. Si es que no te importa la privacidad. Aunque hace negocio de tu pelotón. Vamos a ver de qué se trata. Es una nota curiosa, es cortita. Y dice así: los turistas que visitan la ciudad japonesa de Fukuoka, como la bachata de Juan Luis Guerra. Con un presupuesto limitado, pueden obtener una espectacular oferta en Business Recoin Asahi. Una posada acogedora ubicada a unos 15 minutos a pie de la zona comercial de la ciudad. O sea que no está mal ubicada. No está perfectamente ubicada. Por solo 130 yenes, lo cual son alrededor de $1.20, cualquiera puede reservar una habitación allí por una noche, siempre y cuando no le importe renunciar a su privacidad. Esto se debe a que para aprovechar esta increíble oferta se debe aceptar que el hotel transmita en vivo toda la estadía en su canal de YouTube. Su comportamiento. Exactamente. Con cámaras ronquido, incluidas. Con ronquido y flatulencias y todo eso. No, la pregunta es esa. ¿Hay cámaras en el baño, sí o no? Bueno, no sé si no detalla eso tanto. Dice: el extraño trato en Business Recovery Asahi es disponible para todos los días, incluidos los fines de semana y días festivos, y cualquiera puede aprovecharlo. Eso incluye personas influyentes y bloggers que probablemente pagarían mucho dinero para compartir la experiencia con sus fanáticos, pero también personas comunes que buscan un alojamiento barato a cambio de su privacidad. Sin embargo, no es tan malo como parece. Si bien la cámara cubre toda la pequeña habitación, dejando a los ocupantes sin lugar para esconderse, no viene con un micrófono. La falta de cobertura de audio está diseñada para evitar quejas de infracción de derechos de autor para la música que puede escucharse desde el televisor de la habitación. ¡Qué imaginación! Es que pero japoneses... garantiza, sí, pero garantiza... Bueno, de hecho, acá hay cada siempre estos videos que yo hago por acá por YouTube, por Facebook. Ajá. Siempre en vivo se escucha todo, pero cuando ya quedan grabados, la parte musical siempre Facebook la bloquea. Entonces, cuando hay música, estamos en silencio. Bueno, volviendo a esto, dice... que puede escucharse desde el televisor, como habíamos comentado, pero garantiza que nadie escuchará a los huéspedes hablando consigo mismo o con otros, roncando o emitiendo otros sonidos embarazosos. Así que si alguna vez estás en Fukuoka y necesitas un lugar barato, bueno, ya sabes dónde pasar la noche. ¿Qué tal? A mí me preocupa de verdad mucho. Que inventan cosas, chicos. Es que son japoneses, están de pirinola. Y mira, esta me causó gracia. Este señor, conocen lo que es Airbnb, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Estos sitios para quedarse en las casas, que las alquilan, etcétera, etcétera. Bueno, este señor se quejó porque el fantasma de Airbnb no era tan amigable como afirmaba el anuncio. ¿Qué tal? ¿Qué hace para no pagar? Sí, pero fíjense esto. El CEO de Airbnb, Brian Chesky, contó la queja más extraña presentada por un usuario e involucra a un fantasma discutiblemente amigable llamado Stanley. Un día un cliente nos llama y dice que quiere un reembolso completo, dijo Chesky la semana pasada en una conferencia. Le preguntamos el por qué y él contestó: porque la casa está embrujada y hay un fantasma en la casa. El equipo de Airbnb necesitaba verificar el reclamo y llamar al anfitrión, asumiendo que negaría que su propiedad estuviese embrujada y que al carecer de esta evidencia, pues el caso iba a ser anulado. Oye, simplemente, ¿no? Sí. Desafortunadamente, el anfitrión confirmó de la existencia del fantasma, dijo que era un fantasma amigable llamado Stanley y que figuraba en la descripción del apartamento, dijo Chesky. Leímos el aviso y efectivamente se mencionaba a Stanley. Cuando Airbnb señaló esto al asustado invitado, el hombre aclaró que su problema no era con la presencia de Stanley, que él sabía que iba a estar allí, sino que no era amigable. Si sabíamos sobre Stanley, por eso lo reservamos, respondió. Pero Stanley nos ha estado acosando toda la noche. Chesky estaba perdido. ¿Cómo proceder en este caso?, se preguntó.
no hay manual para estas cosas. Stanley, el cuestionado fantasma amigable, encabeza la lista de reclamos extraños de Airbnb, pero el CEO dice que la compañía recibe millones de llamadas de los clientes todos los días y muchas son extrañas. Así que no tenemos lo que fue la resolución del caso, pero el caso como tal está bien curioso. ¿Eh? ¿Tú rentarías en Airbnb si te dicen que el sitio está embrujado? Obviamente que no. ¿Y usted, doctor? Porque para cobrar, ¿por qué no? Sí, lo rentaría, sí, no, para vivir la experiencia. Es un challenge, es un desafío para encontrarse, sí, con el fantasma. La pregunta, además, creo en eso. ¿Sí? Eso es lo que quería preguntarte. Le haría una regresión al fantasma, bueno, si se lo permite. ¿En dónde cabe este concepto o esta creencia o lo que sea dentro de lo que tú haces? Bueno, yo no llamaría fantasmas y nada que ver con regresión a vidas pasadas. Ajá. No lo llamaría fantasma, simplemente lo llamaría entidad. Ajá. Y hay un científico americano de Stanford, Raymond Moody, uh-huh, se llamaba, hace 3-4 años que falleció, incluso hicieron un programa de televisión, un reality show, donde él iba a investigar estas entidades en las casas y se comprobó que las había. Uh-huh. Por supuesto que no tienen nuestra forma, pero se comprobó muchísimo. Energía, fenómenos, cosas. Y... claro, energía, y todo energía. Se comprobó muchísimas presencias en esas casas. Uh-huh. Gente que se quejaba, que escuchaba ruidos, que veía cosas raras. Bueno, con uh-huh, equipos especiales y con una tecnología muy especial lo pudieron comprobar. Siempre se ha dicho que son personas que dejaron algo pendiente, uh-huh, y por eso quedan así. Eso sí es regresión. Eso sí es regresión. Claro, porque lo que dejamos pendiente de solucionar en otra vida, la tenemos que solucionar ahora. Por eso, los conflictos, enfermedades, problemas, fracasos que tenemos, no son caos. Uh-huh. Son cosas que no pudimos solucionar en otras oportunidades, en otras vidas, y tenemos la oportunidad de solucionarla ahora, porque es nuestro camino de perfección, de evolución como ser humano. Ok, qué interesante. ¿Qué? Ahora, ¿dónde vamos una vez que estamos totalmente evolucionados? Bueno, son almas, depende de las creencias y depende religiosas fundamentalmente, que cada uno sabe para dónde va el alma. Okay. ¿Okay? Pero yo creo en eso y bueno, después de tantos años de ciencia, vuelco en esto porque me da muchas más respuestas y muchas más soluciones que los métodos otra vez voy a intervenir ahí. Y es para extraño educar. Ver a una persona que con tanta eso, ciencia no, detrás que... Es que cuando él le habla de creencias, uh-huh, ¿sí? Habla de creencias, eso se apunta para el hemisferio derecho del cuerpo, pero también está hablando desde la ciencia, que es el hemisferio, uh-huh, izquierdo. Entonces, él, dando una información, está utilizando sus dos hemisferios, uh-huh, donde hay un conocimiento concreto sobre hechos científicamente validados. Y cuando habla desde la creencia, está hablando del aspecto analógico, no lógico, exacto, ni concreto o abstracto. Entonces, uh-huh, es muy interesante, correcto, porque los dos hacen parte de tu ser integral, que es tu, por lo menos, tu cerebro. Excelente, ¿vale? Excelente. Eso es lo que yo quería, excelente, para educar un poquitico. Y creo ahí que tú tenías preguntas. Sí, tenías unas preguntas, sí, ¿cierto? Bueno, ya voy a preguntar. ¿Cuál fue la pregunta que te hice primero? Ah, los peligros, esta viene creo que a Australia, los peligros de las regresiones. Bueno, en Australia está muy lejos, puede llegar el domingo aquí. No, la regresión no tiene ningún peligro, a menos que no la haga con alguien experimentado. Eso me pareció importante, ¿okay?, decirlo. Aquí si te la persona que le va... Perdón que te interrumpa, pero aquí en Miami pasa mucho, ¿no? Bueno, hay todo gente, el mundo. Bueno, no sé. Pero ¿cómo saber que una persona... Exactamente. ¿Cómo saber? ¿Cómo identificar que una persona... Leer el background. Si tú necesitas un cirujano, uh-huh, te preguntas a otros médicos. Uh-huh. Y bueno, y lo primero que ves es los años que tiene experiencia, claro, ha recibido, y el éxito que ha tenido hasta ahora. Okay. Eso es fundamental. Y si no... Investigar, averiguar. Claro, es cuestión de preguntar, investigar. Google, señor. Ve cosas, cuántos, ¿sí?, trabajos científicos presentó, ver dónde trabajó, ver los títulos que tiene. Porque realmente para trabajar en emociones necesitas haber estudiado algo y haber practicado bajo supervisión de alguien con mucha experiencia. Okay. Yo lo siento, pero... lo tengo que decir, coaching, cualquiera puede ser coach. Tomas un curso de 30 horas y te dan un certificado y después sales a la calle con excelente y la mejor intención del mundo, pero puedes hacer mucho daño. Entonces la recomendación es que todos nos cuidemos. Incluso cuando, además, esto es mucho de nuestra, la personalidad del humano. Cuidamos a veces más nuestro carro que nuestra salud. Oh, por supuesto. Sí, así. Al carro no le vas a poner aceite donde va el agua, ni agua donde va la gasolina. Correcto. Y bueno, comemos de todo, hacemos de todo. Bueno, este cobra menos, voy a ese. Uh-huh. No,
Cierto. Seamos serios. Además, cierto. Seriedad, ¿no es cierto? Importancia a lo que es importante. De bueno, entonces sí. Siempre y cuando lo hagamos con un profesional, por favor, aquí hay no mucho, vamos a tener aquí un hay no mucho vamos a tener peligro. Te lo digo. No, por ejemplo, ajá, si y, ojo, medicina alternativa integrativa, yo sé que lo tengo a él para recordar. Ahora, no, ¿cuál sería el peligro, gracias, entonces, en este caso, de hacerlo con una persona que no tenga la preparación adecuada? Que siga repitiendo los errores más seguidos. Y si es un error donde, bueno, a lo mejor la persona consulta porque pierde cosas o no está concentrada, pero cuando la persona pierde mucho dinero, cuando se divorcia, cuando tiene accidentes, bueno, le estamos exponiendo a que tengan de nuevo, a que lo repitan. No, es muy serio. Okay, hay que trabajar con alguien muy responsable. Claro. Ok, tenías otra pregunta también. Sí, esa pregunta de Colombia es básicamente en los contratos del alma, podríamos decirlo así, ¿no? En esos aspectos no dentro del cuerpo físico que se van adquiriendo a través de las generaciones. Tenemos una niña como de 4 o 5 años, con un comportamiento específico y van a una terapia y les dice el terapeuta que esta niña está como misión, como se compromete. Sí, a limpiar el linaje de su familia. Bueno, es que es muy general la pregunta, no entiendo. Correcto. Es extremadamente poca información para. Sí. Pero todos venimos con eso, porque tenemos la misión para nosotros y para nuestros ancestros o para la familia actual. Porque cuando el alma viene nuevamente, elige el cuerpo, elige el país, el idioma, el tipo de familia. Tenemos que crear el escenario para encontrarnos con esos problemas que tenemos que resolver. Pero una recomendación para todos los padres: los chicos forman las creencias, las decisiones hasta los 7, máximo 8 años. Así es. Entonces, cuando vean que el niño está jugando solo y uno le pregunta, ¿con quién juegas? Con mi amiguito. ¡Ay, no seas tonto! Que si estás solo. Primero no lo desvalorice. Segundo, escuche lo que juega con su amigo, porque están hasta los 7 años pegados a vidas anteriores y el juego, el relato de ese niño puede darle la clave de lo que él va a sufrir en el futuro. Y si hoy lo sabe, usted como padre lo puede ayudar guiando al niño, claro, para que no tenga ese problema. Wow. Qué wow. Profundo, ¿no? Sí. Pero puedo hacer una cuña. Ajá. Señores, es médico, cardiólogo, psicólogo. Por favor. Gracias. Es que eso es tan. Yo aquí estoy fascinado. Porque tú sabes lo que es pelear, lo que tú dices, que un médico hable del alma. O sea. No es muy común. Es fuerte decirlo. No es muy común. Porque la gente, como dices tú, no se compromete. Los bestanders, esos no se quieren comprometer porque de pronto me afecta negativamente, ¿no? Exacto. Entonces, asumir esa postura tan cómoda es a veces letal, ¿no? Por lo menos a nivel individual y colectivo, digo yo. Correcto. Pero qué rico que lo digas tú. Ahora, doctor, yo tengo entendido que esto se llama regresión a vidas pasadas. Sí, señor. Es cuestión de almas. Sí, señor. Esto se va a llevar a cabo el día 24 de este mes, que es un domingo, en el Holiday Inn Express. Correcto. Airport East. La dirección es 2601 Northwest 42 Avenida, Miami, Florida 33142. La repito, es en el Holiday Inn Express, Airport East. Y esto queda en el 2601 Northwest 42nd Correcto. Avenue, Miami, Florida 33142. Correcto. Esto comienza a las 10 de la mañana para que lleguen y se inscriban. Y arrancan a las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Correcto, almuerzo incluido. Y si no se quieren escribir ahí, quieren acelerar el proceso, se pueden escribir por eventbrite.com. Okay. Ponen Es Cuestión de Almas y ahí sale todo. Toda la información, mi foto, no se asusten con mi foto. Pero ahí sale todo y se pueden inscribir. Eventbrite.com. Es Cuestión de Almas. Y de hecho, si solamente pones en Google el nombre del doctor Michael Mayer, M-E-I-R, ya de una vez sale todo, muchas cosas de él. Exacto. Y sale lo de Eventbrite también para que puedan comprar el boleto allí. Así que, señores, no se lo pierdan a las 10 de la mañana en el Holiday Inn Express del aeropuerto. Doctor, ¿qué podemos esperar allí más o menos, como cuál es la agenda? La agenda es explicar el proceso de todo el taller, explico memoria e imaginación, como lo dije, el propósito del taller, y directamente entro a hacer dos sets de regresiones, 4
primero explico, veo, ayudo a traer los elementos para trabajar y después vuelvo a hacer la misma regresión para que la gente vaya más profundo. Termino con eso y analizo cada caso para buscarle la solución. Y lo bueno de hacer un taller es que como hay gente que no quiere participar, o sea, hace la regresión pero no quiere compartir lo que vio, lo que el método, al aplicar el método para otros, les sirve para aquellos que no hablaron, que no compartieron. Ok, escuchando allí aprenden solitos y lo pueden aplicar. Y que es un caso re fascinante. Se le dice a Pedro para que escuche Pablo, sí. Un caso re fascinante. Una mujer hermosa, modelo, que trabajaba de stripper, de desnudista. Viene al seminario diciendo, no sé qué hacer de mi vida, estoy saliendo con gente armada, oficiales de policía, soy madre soltera. Hace la regresión y lo que cuenta es que ella bailaba para un faraón, imagínate, más de 2000 años, bailaba para el faraón, y en el momento que la embaraza uno de los guardias, ya no puede bailar, ya no puede entretener a nadie, la mandan al calabozo, te imaginas las prisiones de esa época. Y tiene un embarazo muy tórpido, muy complicado, vomitando, casi pierde el embarazo. ¿Qué? ¿Y cómo es tu vida ahora? El embarazo fue exactamente igual que lo que vi en la regresión. Trabajo de stripper, o sea, entretiene a hombres. Estoy con toda gente armada, si bien son policías del lado de la ley, pero estoy siempre con siempre armas. Terminó la regresión, trabajamos un poco, le di la técnica. Vino a verme dos veces más y desapareció. Nunca más supe nada hasta un año después que suena el teléfono y dice, doctor, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de usted? Claro, era tan hermosa, además, el caso importante y ella era muy hermosa, me acordaba muy bien. Dice, doctor, cambió mi vida, estoy embarazada porque me casé, no nada que ver con armas. Digo, bueno, ¿qué más hace? Estoy haciendo un curso de enfermería y estoy cantando en una iglesia. ¡Qué bien! ¡Wow! Fíjense qué bueno, la diferencia. ¡Qué diferencia! Increíble. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Yo tengo una anécdota que creo que me la... Una situación con un paciente mío. Esa paciente trabajaba en un club aquí en Miami. Estoy hablando de hace muchos años. Y era dominatrix. ¿Sabes el término, no? Ella es madre soltera, tiene su niño de 4 o 5 años y le dice un día al niño, mami, pégame. Y la mamá le dice, ¿por qué te voy a pegar? ¿Qué hiciste malo? Y dice, no, no he hecho nada, pero es que me gusta. Y esta mujer entró en pánico. Me viene a la consulta y le dije, ¿qué piensas hacer? Me dice, dejar de trabajar. Y dije yo, excelente. Pero la pregunta no va a la anécdota, es, ¿ahí qué pasó? Porque no es la regresión de la madre. No, yo creo que hay que hacerle regresión a los dos. A los dos, claro. Y a los dos juntos. Pero imagínate esa verbalización tan precisa. Un niño de 4 años, ¿hace cinco. Cuánto tiempo que fue? No, ya son los otros adultos. Bueno, si actualmente un niño de 3 años que diga eso, bueno, tiene fuentes de dónde escuchar sí. las palabras. E incluso hay mucha estimulación de todos estos gadgets. Estás muy puente. Eso pasó hace muchos años. Y obviamente... ella cuidaba con conciencia que este environment no estuviera nunca afectando a su bueno, familia. A lo mejor o sea, si vivía aquí, bueno, hace su cosa. Lo primero que se me ocurre es que el niño estaba desafiando a la madre. A ver cuál era la reacción de la madre con esa palabra, con esa acción que él pidió hacer. Lo primero que me viene a la mente. Si la madre era tan ordenadita y lo cuidaba tanto y lo alejaba de toda la información, a lo mejor él estaba desafiando para ver la actitud nueva de la madre. ¿Y no puede tener esa carga genética de cuando estaba embarazada la mamá? Seguro que no sí. ¿No puede tener esa información tal vez de ese punto? Seguro que sí. Pero además, el chico, en otro extremo, puede ser un chico gifted, dotado. Puede ser un chico con mucha inteligencia y traer todo ese conocimiento. Como un niño índigo. Porque al no haber crecido, al no tener experiencia, no sabe cómo usar las cosas. Claro. Que tiene el conocimiento, pero no la aplicación. Entonces es probable que haya... Seguramente lo trajo de ahí. Seguramente lo trajo otra vez. Interesante.
Qué bien, qué bien, qué bien. Eso es que ya me da miedo preguntar. Porque... No, el tema, recién empezamos. Sí, claro. Demasiado. Sí, o sea, es mucha información profundo, y muchas cosas, exactamente. Y de una cosa salen otras preguntas y otras cosas. Así que bueno, yo les recomiendo que si tienen muchas dudas al respecto, vayan entonces el día 24 de noviembre, que es apenas un par de días de ahora, y vayan al Holiday Inn Express a escuchar esta. A participar en este taller que se llama Regresión a Vidas Pasadas. Es cuestión de almas. Vivencial. Sí, señor. Es ponerse los guantes míos. Yo te veo a ti metido de cabeza ahí. Es que tengo un compromiso. Están todos invitados. Pero te lo juro. Y más, si tus oyentes quieren, ¿por qué no? A los 5 próximos que se comuniquen contigo, los dejo entrar gratis. Ah, opa, bueno, listo. Vamos a ver, escuchando por allá. Cinco tuyos y cinco tuyos. Este domingo, muchachos, ya sabes. Este domingo. Vamos a ver quién está por acá. A las 10 en la inscripción. En Miami, pues tenemos mucha gente aquí de otros lados. A ver, si estás en Miami y quieres asistir de forma gratuita al taller del doctor Mayer este día domingo, déjanoslo saber por acá, por las redes sociales. Ya va una por allá. Ya va una por acá. Ajá. Le pasan los nombres, sí. Claro. Así que escriban por aquí mismo, por el live, o pueden escribir también a denocheconcalcaño@gmail.com. Pero si lo hacen por acá, mejor, porque es más inmediato. 10 de la mañana, de 10 y media a 3 de la tarde, señores. Ya va una aquí. Ya va una por allá. Ah, bueno, listo. Bueno, y si nos están escuchando, comuníquense acá con Pangía, pasen por acá los que son escuchas del programa, y podríamos darle ahí una entrada gratis entonces. ¿Cómo es el sitio para tener todo el programa completo, como lo anuncia acá? Allí lo vas a poder, lo puedes ver por YouTube. Ajá. Lo puedes ver también por PangiaFM.com, lo puedes ver por PangiaFM en Facebook. Perfecto. Ahí puedes tener todo el programa grabado como está ya. Y Pangea es P-A-N-G-E-A. Correcto. FM. Pangea, P-A-N-G-E-A. Correcto. FM. Si van a Facebook y buscan Pangea FM, pueden ver el programa que está todavía al aire. Y ahí queda grabado completito. Sí, y hay, señor, un teléfono que no nombramos, es el 305-682-8755 para aquellos que quieren informes. 305-682-8755. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Ah, bueno, buenísimo. Una vez más, entonces, en el Holiday Inn Express Airport East, 2601 Northwest 42 Avenida, Miami, Florida, 33142. Arranca a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un taller muy completo, cargado de información, con el doctor Michael Mayer. Si quieres saber quién es el doctor Michael Mayer, simplemente búscalo allí en Google. Pones el nombre de él y va a salir un montón de información de este caballero que tiene que ver con estas cosas y con otras más. Y bueno, este señor es una persona muy inteligente, muy preparada, que tenemos acá, que nos está visitando. Gracias. Hoy. Y te garantizo que si le preguntamos si tiene hobbies artísticos, los tiene. Hobbies artísticos. Porque es un cerebro, sí, bastante... Vamos a ver, dale, hazle la pregunta. No, pues, hazle la pregunta. ¿Alguna cosa artística o abstracta? ¿Tenis es artístico? ¿Lo tiene? No sé, lo pregunto. Mire, que tú hayas sido cardiólogo, que hayas puesto stents, ¿sí? Que es alguna cosa tan técnica, uh-huh, ¿sí? Pero para llegar a ese lugar hay que tener mucho conocimiento. Y entonces saltar a otras cosas es lo que parece interesante. Muy interesante. Como Leonardo da Vinci, que sea todo. Es muy interesante lo que tú dices. Re feliz con la cardiología, me fascinaba, me encantaba, pero siempre me faltó algo. Siempre me faltó el centavo para completar el dólar, el peso, lo que sea. Hasta que me puse en todo esto. Y ahí aquí te sentiste, me encantó, me fascinó, y no lo dejaría por nada. Por eso la recomendación siempre, que incluso la regresión sirve, porque a esas almas que están medio desviadas, que no saben dónde asentarse, cuando descubren su propósito de vida y lo que tienen que hacer, así es. Son gente muy feliz, okay, sumamente feliz. Qué bien, qué bien. Bueno, doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá el día de hoy. Gracias. ¿Tú nos tienes algo para hoy, Giancarlos? ¿Crees que hablemos de algo? quisiera darle toda la información, todo el espacio, claro, porque es que no, es súper relevante. Okay. Es que es tan, tu experiencia, importante, con esto de las regresiones, Giancarlo. Porque yo sé que a ti te gustan, sí, mucho, claro, todas estas, yo, cosas. Obvio, y yo he tenido amigos. Uh-huh. Yo tuve un ejemplo que lo conté la otra vez, de una paciente mía que tenía alergia, ¿no?
y por más que homeopatía, de todo le dice, un argentino, amigo mío, Roberto, no voy a decir el apellido, pero Roberto llega a Miami, se queda, y yo en mi desespero, porque yo veía que se me estancaba la paciente, una mujer maravillosa y con todo, ¿me entiendes? Es decir, una persona con un estándar de vida, con familia, hijos, lo que tú quieras. No tenía ningún problema real. Y alergia en medicina homeopática significa rechazo. ¿Listo? Total. Entonces, llegamos al punto del tratamiento y mejoraba, pero no sanaba. Ya tenía un puesto de poder. Yo a veces venía con su actitud, ¿no? De líder, ¿no? Y ¿sabes qué? Caso desesperado. Yo tengo un amigo que hace regresiones, es argentino. Y le tengo mucho respeto y también le tengo mucho afecto. ¿Quieres hacerlo? Me dice, listo. Hacemos la regresión, llega a los 7 años. Ella, esta persona pasa, es cubana, pasa por Mariel. Cuando llega a los 7 años o lo que sea, ni me acuerdo la edad, pero digamos que por debajo de los 7 años, los vecinitos le tiraban piedritas y le decían, verbalizaban, te vamos a matar a pedradas. Pero cuando la niña, cuando esta mujer llega a esa edad que él le dice, bueno, vas a llegar a tal edad, digamos los 7 para establecerlo, ella asume un cuerpo, el cuerpo empieza a cambiar y empieza a asumir una posición muy fetal y empieza a llorar, llorar, llorar y con movimientos espásticos muy interesantes. Y yo me lloraba, wow. O sea, desde mis ojos, ¿no? Yo, qué interesante. Porque tú sabes que no se lo está inventando, que tiene movimientos que son involuntarios. Y yo dije, yo era fascinado viendo eso. Cuando la niña, la mujer adulta verbaliza eso. Y el tipo le dice una vaina muy fácil. Y dice, pero ya eres adulta, sabes que eres adulta, que estás aquí, que estás en una camilla acostada en Miami, bla, 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 en tal fecha. Y no estás muerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y el cuerpo se relajó y volvió. Se sacaron las alergias. Se sacaron. Yo me quedé en shock, hermano. Yo creo que te habías contado ese caso acá. Yo lo conté. Es que... Yo soy muy rígido, yo soy muy racional. A mí me muestras todos los research y te digo, ok, le doy validez, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer una práctica y empiezan a salir cosas que tú... Y cuando eres testigo del cambio. Impresionante. Entonces uno tiene que reevaluarse cosas. El conocimiento está ahí, muchachos, hay que buscarlo, es lo que yo digo, ¿no? Así es. Así es. Sí, es que me parece más trascendental seguirle preguntando al caballero. Dele. Pregúntale, pues, pregúntale, carnal. ¿No tienes preguntas por allá? Por acá hasta ahora no. Ok, no, pero si me gustaría preguntarle, usted está ejerciendo aquí en Miami, es porque vive aquí en Miami, sí. ¿Cómo son las consultas? Bueno, yo viajo mucho, cada país que voy siempre combino enseñanza con placer, claro. Por suerte en varios países tengo amigos, y acá, bueno, se pueden comunicar conmigo y determinamos qué tratamiento, qué debe hacer, porque no todo el mundo necesita regresión. ¿Cuál es la forma de comunicarse con usted, doctor, si quieren hacer una regresión ya directamente con usted, una sesión privada? A mi mail, que es michael, arroba dr de doctor, michaelmeir.com, es mi website. Y si no, mi teléfono es 305-682-8755. Ok, perfecto. Entonces ya saben, si quieren hacer una consulta con el doctor Meir, pueden llamarlo a ese número telefónico. Y de todas maneras, les recomendamos que vayan el domingo entonces al Holiday Inn Express Airport East, 2601 Northwest 42 Avenida, Miami, Florida 33142, a las 10 de la mañana, para que asistan a este taller y participen en él, y suena muy interesante. Sí, es una experiencia única, y te lo digo porque yo la he vivido en más de una oportunidad, ¿no? Entonces vale la pena. Atrévete a conocerte, ¿no? Eso es muy bueno, atreverte a conocer. Y realmente el coraje de cambiar. Okay. Perdón, coraje en Colombia es otra cosa. Es otra cosa, sí. La valentía de cambiar. ¿No? ¿Qué es coraje en Colombia? Ese enojo, esa rechera. Ah, arrechera. Se puede decir en mi caso. Sí, pero arrechera, ¿no? Sí, claro. Pero arrechera para él es otra cosa también, y para nosotros es otra cosa. Meternos en el español latinoamericano es un complejo, muy complejo. Sí, señor. Deberíamos repetir. Yo por ahí una vez hice un programa, estuvo muy divertido con palabras y después qué significaba en cada país, y eso era un desastre, hermano. Eso era bien divertido. Bueno, señores, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor Meir, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Quiere dejarse algún saludo o algo por allí que quiera usted hacer antes de que nos despidamos? Gracias por invitarme a este programa, y es muy importante la función que ustedes están ocupando, porque con mucho humor están transmitiendo muchas cosas importantes para todos. Muchas gracias. Y es una función humana más que social.
Felicito por eso. Gracias, doctor Meyer. Un placer tenerlo acá con nosotros. Giancarlito, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Podemos hablar de homeopatía, de hablar... Es que a mí no me gusta la, ¿qué tal la propaganda en Estados Unidos? Flu season. Flu season. O sea, ya te están programando. Sí. Entonces quisiera hablar de medicamentos. Y tú vas a la farmacia, hermano, y te quieren empujar ese flu shot con algo de Gadimac. ¿Te acuerdas que te lo cobraban hace 2 años, 5 años? Se lo cobraban, sí. Te dan $50 para que te lo hagas. Te mete el negocio. Yo fui para la farmacia en estos días y me tenían loco. Pero póngase, yo nunca me he puesto eso. Pero ¿por qué no se lo puede? Porque no me da la gana, no quiero. Pues no. Pero póngase, no quiero. Ah, ya te pagan. Si no lees el seguro. ¿Y cuál es la cuál es la? Estamos en el aire. ¿Cuál es el negocio detrás de eso? ¿Cuál es el negocio detrás de eso? Tú quema, tú dale. Pero ¿sabes qué? Tenos esa información para la semana que viene. ¿Oíste? Para ver qué es lo que hay detrás de eso. Bueno, señores, eso ha sido... Sí, bueno, imagínate, todo el billetón que hay detrás. Señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya lo saben, a las 10 de la mañana en el airport, en el... ¿Cuál es? Holiday Inn Express del aeropuerto. Entonces, no se lo pierdan, el taller con el Dr. Meyer. Señores, me despido no sin antes decirle mis palabras de todos los jueves. Y es que recuerden que el dinero te hace rico, el conocimiento te hace sabio, pero es la humildad la que va a hacer de ti una gran persona. Y nos despedimos con este tema que se llama Linda, de un grupo ya desaparecido llamado Pentágono. Espero que lo disfruten y será hasta la semana que viene. Que Dios me los bendiga. Oye, Marix, ¿ya quedaste pues lista? Ya.